Para invertir, conviene comprar un departamento con estacionamiento y bodega o sin estos. ¿Qué tanto puede valer el arriendo al contar con ellos? Hernán, estacionamientos y bodegas, yo en lo personal soy bastante amigo de ese tipo de producto inmobiliario. La razón es porque los estacionamientos tienen la misma o mayor plusvalía que los mismos departamentos, y a diferencia del departamento, no requiere de ningún tipo de mantención, con suerte lo tenéis que barrer cada 10 años. una vez cada 10, ok, una vez al año lo barré, no hay problema. Lo Oye, mismo que las encima te lo bodegas, limpian. Encima te te lo lo limpio, sí, limpian. te lo limpio. Sí. Lo que quiero decir es que el fondo no tiene mantención. Ahora, con eso dicho, no todos los departamentos que te compres obligatoriamente tienen que ir con estacionamiento. Muy por el contrario, un departamento, por ejemplo, tipo estudio de 20 metros cuadrados, Muchas chiquitito, veces ni te dejan, no te dejan ni te compactar deja porque estacionamiento. es un tipo, por ejemplo, un barrio estudiantil de tipo estudios, de un dormitorio y un baño, no hay estacionamiento necesario. Y Sin embargo, un barrio familiar como San Miguel, por ejemplo, el Llano de San Miguel, departamentos grandes, tres dormitorios, de cuatro dormitorios y cosas por el estilo, más zonas más familiares, claro, ahí se hace más interesante incluirle el estacionamiento. Por cierto, se puede arrendar por separado, le sacáis más plata. Y si tuviese, por ejemplo, 10 estacionamientos en un edificio, que hay gente que se compra de a 10 edificios, de a 10 edificios, de a 10 de estacionamiento, También hay de 10 podrías. edificios. Sí, También también hay hay gente que personas se que lo compra 10, hacen. se compra de 10, de 10 edificios. Me perdí lo que quería decir. Podrías arrendarlo de día y también aparte de noche. Entonces, en sectores que son muy céntricos, por ejemplo, eso podría transformarse en un buen negocio. Pero tenéis que tener más de un estacionamiento, tenéis que Cuando hay un tener como estacionamiento. Sí. Y si no te alcanza, un oye, muchas pool de veces si no te estacionamiento. alcanza para comprar un departamento, es bueno partir por un estacionamiento. Así Sí, el sí. paso, te compras uno o dos estacionamientos, hace una, ¿cómo se llama? Ganas plusvalía rápidamente y después lo vendí. También Vale, hay es empresas que se válido. dedican a eso.